Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al siguiente capítulo de Minecraft de Voltiosland. Pensabais que me había olvidado de esta serie, ¿eh? No, no, la verdad es que había hecho muchas cosas en la serie y la verdad es que había una cosa que, a pesar de ser bastante importante, no me gustaba nada, nada como había quedado, y era mi casa. Así que he decidido echarle unas horitas, ¿vale? Y la he cambiado, ¿vale? La he cambiado, todavía estoy cambiándola, no la tengo terminada. Os la voy a enseñar y vamos a terminar de hacer algunas cosillas todos juntos, ¿vale? ¡Boom! Esta es mi nueva casa. Como veis, algo de esencia de la anterior conserva, ¿vale? Aquí le he puesto unas maderas. Esta fuente, esta zona, me encanta cómo ha quedado, ¿vale? El laguillo este también me gusta bastante, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí... Pero modelar, remodelar todo esto me va a costar bastante. Entonces, aquí hay algo que falla, ¿vale? Y es que estas dos puertas están descentradas del este, ¿vale? Entonces, cambiar todo el camino me parece un trabajazo bastante más grande que cambiar aquí y en vez de poner dos puertas, poner una. Pero claro, uno, dos, tres bloques, o sea... Yo creo que aquí voy a poner una de piedra de esta, ¿vale? Así como en plan asimétrico intencionado. No, y es que el tema es que se me descuadran por allí. Pero bueno, esto lo arreglaremos luego. He decidido hacerlo de piedra lisa, ¿vale? Esta piedra que hay que calentarla, hay que hacerla en el horno dos veces, ¿vale? Esta piedra que tengo en la mano simplemente es esta, el granito este. Pasado por el horno una vez y luego esa piedra que sacas del horno vuelta a pasar por el horno. Y entonces te da este tipo de piedra que es mucho más moderno, ¿vale? Y me gusta bastante más, ¿vale? He conservado no toda la planta, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta zona, ¿vale? La he acristalado. Bueno, ese es el chamizo que estaba haciendo en plan casa de las herramientas, que lo tendré que acabar, ¿vale? Por aquí le he añadido dos columnas. La parte de arriba, como podéis ver, el pozo este lo voy a dejar porque me encanta, lo mismo que la piscina. Esto de aquí de cristal, en mitad, con la llama dentro, no tiene mucho sentido. Seguramente lo cambie también, ¿vale? Estas vallas de aquí estaban donde estaba la torre. Bueno, cabe destacar que todo lo que he quitado lo he picado a mano, ¿vale? Bueno, menos dos TNTs que puse por esta zona. Pero bueno, mi intención aquí es hacerme un lago, ¿vale? Con digamos, balcones o barandillas de cristal, tipo el que tiene Auronplay, ¿vale? Sí que me he inspirado bastante en la casa de Auronplay, no os lo voy a negar, ¿vale? Entonces mi idea igual es aquí hacer una entrada, ¿vale? En esta zona, hacer unas escaleras hacia la parte superior, en vez de hacerlas desde la parte, desde donde he bajado, desde ahí dentro, ¿vale? Ahí dentro, en esa pared, mirad, tengo unas escaleras que suben arriba, ¿vale? Entonces mi intención es hacer aquí una entrada, ¿vale? Aquí, que se entre por aquí. ¿Vale? Justo por esta zona de aquí, elevada, ¿eh? Que se entre directamente a la segunda planta, que sean como dos casas independientes, ¿vale? Y que toda esta zona sea como eso, como una piscina, ¿vale? He ampliado también, no sé si esto os lo enseñé o no, he ampliado el huerto, ¿vale? Me hacía falta bastante género para alimentar todo eso que quiero rellenar, ¿vale? Quiero rellenar todas esas verjas de animales. Aquí puse unos maderos, ¿vale? Y hoy mi intención era arreglar la asimetría, ¿vale? De la fachada central, ¿vale? La de abajo, toda esta parte, ¿vale? Asimétrico adrede, eso es. Rápido, fácil y para toda la familia, chicos. Y queda bastante bien. Sin mover mucho más, ¿vale? Entonces, como esto lo hemos solventado bastante, bastante bien, vamos a hacer la entrada a la parte superior, ¿vale?
Habría que hacer un habitáculo. Vale, esto sería así. Y habría que hacer como una especie de doble entrada. De hall recibidor, ¿sabéis lo que a lo que voy, no? Para que no se metan aquí los bichos. Porque si dejamos esto abierto, eso y nada, mis cojones 33. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí bien de antorchas, ¿vale? Aquí que hay mucha sombra. No se nos generen bichos, ¿vale? Y nada, chicos, yo creo que lo próximo que va a ser aquí abrir el lago, ¿vale? Y por aquí, yo no sé qué hace aquí un bloque de arena, ¿vale? Lo que haré será hacer un caminillo, ¿vale? Que rodee el estanque. Lo que voy a hacer es tapar ese agujero que me saca de quicio. Todo esto, esta jaula de cristal la hice un día que me vine arriba, pero vamos, que no tiene sentido. ¿Sabes a lo que te voy? Pues mi idea es hacer un camino igual con tablas por aquí, que dé la vuelta y enganche con este, ¿vale? Y así tenemos aquí una casa señorial, ¿sabes cómo te digo? Y la parte de arriba, ¿vale? De momento lo que tengo es esto. Bueno, subimos por aquí y aquí tengo una escalera, también provisional, ¿vale? Y tengo aquí en plan mirador una habitación, ¿vale? Mi idea es hacer aquí varios miradores o esta parte de aquí cerrarla, ¿vale? Y que sea opaca, que sea muy asimétrico, ¿vale? Muy, muy moderno, muy, muy tirando eso, asimetría pura. Pura y dura. Mi ring de boxeo marca España. ¿Y qué más? Esto es lo que hay, chicos. Mira, desde aquí se ven bien los animales. Tengo muchos pollos. Pero quiero petarlo. ¿Os acordáis cómo tenía los animales ahí enfrente? Pues quiero todo eso. Todo eso petado. Vale, lo que pasa es que no creo que pueda reproducir a los caballos. Lo he intentado y no se me reproducen. Entonces, bueno, tengo ahí dos caballos y un burro. No, tres caballos y un burro. Pero bueno, quiero esa parte de ahí más amplia es para ellos. Entonces, pues eso, quiero mirar a ver cómo lo puedo meter todo ahí. Y la pedazo cascada de lava que un día me dio por hacer. Así que nada, chicos, de momento, bueno, aquí tengo el balcón, la balconada, ¿vale? Y de momento esto es lo que tengo remodelado, porque es que no me gustaba nada, tío. No me gustaba nada la casa que me había quedado. Me había quedado el granito ese, le cogí una manía súper, súper pro. Y esta la verdad es que me gusta más, con las flores y todo eso, el contraste del rojo con el gris. Me gusta el cristal, me gusta bastante más. Que igual me canso de ella, pues igual, chicos, igual sí que me canso de ella. Pero de momento me gusta más, eso sí. Estamos en ello. Así que nada, chicos, si os ha gustado mi nueva casa, si es así, y solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros aquí abajo al canal para mucho, mucho más. Y nada, chicos, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.